Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tendremos una clase de matemáticas y aprenderemos sobre las divisiones de números naturales para dos cifras. ¿Recuerdas qué es una división? La división es una operación matemática que consiste en dividir un número en partes iguales. Por ejemplo, si a 50 lo queremos dividir entre 5, lo que debemos hacer es partir al 50 en 5 partes iguales. Ahora que ya conoces lo que es una división, es momento de que aprendas las diferentes partes que la componen, las cuales se llaman términos. Los términos de la división son: dividendo es el número que vamos a dividir, divisor es el número que divide al dividendo, es decir, la cantidad de partes en la que queremos dividir al dividendo. Cociente es el resultado de la operación. Resto es la parte que sobra, es decir, que no ha podido distribuirse. Ahora que ya conoces los términos de la división, ¿qué te parece si realizamos un par de ejemplos? Antes de empezar, recuerda haber repasado con antelación las tablas de multiplicar, pues si realizamos una mala multiplicación, no obtendremos el resultado correcto en la división. Muy bien, vamos a ello. La primera división que realizaremos es 336 dividido para 12. Recuerda que en toda división, las cifras del dividendo siempre deben ser mayores a las del divisor. Lo primero que haremos en esta operación es separar dos cifras del dividendo. En este caso sería 33. Y al ser 33 mayor que 12, podemos empezar a dividir. El siguiente paso es buscar en el cociente un número que multiplicado por 12 se aproxime o nos dé 33. Como recurso de apoyo para realizar esta división, vamos a poner a un lado la tabla de multiplicar de 12. 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, 12 por 6, 72, 12 por 7, 84, 12 por 8, 96 y 12 por 9, 108. Esto nos facilitará el desarrollo de nuestra división. Ahora que ya tenemos nuestra tabla de multiplicar, vamos a buscar cuál de estos productos se acerca más al 33. Muy bien, el valor es 24. Eso quiere decir que en nuestra división al 12 lo vamos a multiplicar por 2. Ya que sabemos que 12 multiplicado por 2 nos da 24, hagamos un pequeño cálculo mental para saber cuánto nos falta para llegar a 33. Correcto, la cantidad que falta es 9. A este número lo colocamos debajo del 33. Como siguiente paso, vamos a bajar al 6 al lado del 9, con lo que tenemos 96. Ahora, con este nuevo número, vamos a repetir el procedimiento anterior. ¿96 es mayor que 12? Sí, correcto. Ahora, en nuestra tabla de multiplicar, vamos a buscar un número que multiplicado por 12 nos dé 96 o cerca de este número. Perfecto, lo hemos encontrado. Tenemos un número que multiplicado por 12 nos da 96. A este 8 lo vamos a colocar en el cociente y empezamos nuevamente con nuestra división. 12 por 8 nos da como producto 96. Es decir, que en nuestro cálculo mental, para llegar a 96 no nos hace falta nada. Por tanto, debajo del 96 vamos a colocar 0. Y como no tenemos ninguna otra cifra que bajar, hemos terminado con nuestra división. ¿Qué te parece si realizamos otra división? La siguiente operación que realizaremos es 1225 dividido para 25. Empecemos. Lo primero que haremos es separar las dos primeras cifras del dividendo para ver si son mayores a las del divisor. En este caso no es mayor que 25. Y lo que haremos es tomar otra cifra.
El nuevo número es 122 y comprobamos si es mayor que el divisor. Ya que hemos comprobado que el valor del dividendo es mayor que la del divisor, vamos a buscar en el cociente un número que multiplicado por 25 nos dé 122 o cercano a este número. Para esto, nos vamos a apoyar de nuestra tabla de multiplicar. En este caso, nuestra tabla de multiplicar es 25. 25 por 1, 25. 25 por 2, 50. 25 por 3, 75. 25 por 4, 100. 25 por 5, 125. 25 por 6, 150. 25 por 7, 175. 25 por 8, 200. 25 por 9, 225. Ahora busquemos un número que multiplicado por 25 nos dé un resultado cercano a 122. Muy bien, lo hemos encontrado. Ahora este 4 lo vamos a poner en el cociente y 25 multiplicado por 4 nos da 100. Ahora, en nuestro cálculo mental, vamos a ver cuánto nos falta para llegar a 122. Muy bien, claramente es 22. Ahora, a este 22 vamos a ponerlo debajo de 122 y bajaremos el número 5. Con este nuevo número, 225, en el cociente vamos a buscar un número que multiplicado por 25 nos dé 225 o cerca de este número. Muy bien, lo hemos encontrado. Ahora, este 9 lo vamos a poner en el cociente. Realizamos la operación y 25 multiplicado por 9 nos da 225. Ahora, ¿cuánto nos hace falta para llegar a 225? Exacto, nada. Por lo tanto, debajo del 225 en el dividendo vamos a poner 0. Bien hecho. ¿Viste que no era tan difícil realizar una división? Y recuerda, repasa muy bien las tablas de multiplicar antes de realizar una división. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer. ¡Chao, chao! Y no te olvides de lavarte las manos.